Muy buenas madridistas y amantes del fútbol. De verdad, lo que sucedió ayer, todavía hay gente que defiende lo indefendible. Vamos a ver, yo entiendo que la bancada culé esté ahora de celebración porque el Madrid ha perdido 2 puntos. Solo hay que ver a Pedri, que dice básicamente que la victoria frente al Valencia ahora es más importante todavía, que manda narices de que Pedri celebre una victoria jugando mal, porque según él, hay equipos que solo se conforman con ganar, cuando Pedri tiene el palabrerío barato de decir que no, que en el Barcelona no solo vale con ganar, que hay que jugar bien. Pero no veas las celebraciones después de los ridículos del Barça y de lo mal que juega, que celebran una victoria como sea. Por lo tanto, hipocresía doble. Pero me hace gracia porque hay gente que está criticando el hecho de que en el madridismo discutamos que lo de Asensio no es penalti, cuando el propio jugador ha dicho que no ha dado con la mano, que da con el pecho. Pero hay gente que está empeñada en que no, en que es penalti, punto, y que ahora a llorar. Como muchos culés que han venido aquí al canal, que se notaba, ¿no? Que se notaba que estaban doloridos porque estaban todos escondidos. Y ahora vienen, pues, sacando pecho, que yo de verdad me taparía un poco después del ridículo que están haciendo. Pero vamos a ver, sale Carlo Ancelotti a la palestra, un entrenador y una persona que nunca ha dicho nada malo, y por decir una verdad, en el chiringuito se le pide básicamente 4 partidos de sanción, por decir una verdad de que eso no ha sido penalti, y que le han perjudicado, obviamente. Porque ha sido en un momento del partido donde al Madrid le han perjudicado. Pero no solo eso, sino que el mismísimo Cristóbal Soria ha dicho que no es penalti. Ojito, vuelvo a repetir, el mismísimo Cristóbal Soria dice que no es penalti. Así que imaginaros cómo está el asunto, ¿eh? ¿Cómo está este asunto? Pero bueno, parece ser que, oye, que no se puede cuestionar ni criticar nada, porque lo mejor es poner la otra mejilla y decir que todo es perfecto. Que ya me diréis, para entonces, ¿para qué está el VAR? ¿Para qué está el VAR? Sí, el mismo VAR que al Barça, pues se pasaron por el forro la expulsión a Gavi, se pasaron por el forro lo de Marcos Alonso, se pasaron por el forro todo, y era la misma persona. Para que luego digan que aquí no hay gato encerrado, para que luego digan que al Madrid no le perjudican, para que luego salgan sacando pecho o llorando y demás por el tema arbitral. Porque lo de ayer fue un escándalo. Fue un escándalo y Juanma Rodríguez salió diciendo lo que es, que al Madrid no se le tiene ningún respeto. O tu aplauso o tu... No estoy para bromas, Josep. Y esto tendrá algún chascarrillo que se habrá inventado en el AVE viniendo para acá. Y no tengo ningún interés en comentar eso. Vale. Yo quiero hablar de la falta de respeto, porque el problema está en lo que ha dicho Javi Balboa. El problema está en que esa jugada que se ha pitado hoy en contra del Real Madrid, vamos a ver una similar la semana que viene y no se va a pitar. El problema está en el poco respeto que se le tiene al mejor club deportivo del siglo XXI y del siglo XX. Se le tiene aquí en España por parte de la Liga de Fútbol Profesional, por parte de la Federación y fuera por parte de la UEFA. Y no se le puede tratar así al Real Madrid. Y si se le trata así al Real Madrid es porque el Real Madrid se deja tratar así. Se deja tratar así. Y porque saca a Emilio Butragueño a hablar con los medios de comunicación. Y esto hay que poner mano dura, Josep. Porque aquí quien no llora no mama. Y eso pasa, es aplicable al Real Madrid y al resto de los clubes. Esta es una broma de jugada. No. Pero comparada con el gol que le anulan a Rodrigo. No. Comparada esta jugada con el gol que le anulan a Rodrigo. Ese gol siempre es. Eso es ya, es carcajeando. Entonces no estoy yo para las bromitas de Cristóbal Soria esta noche. No, porque, no son bromitas. Porque si ves la jornada en global, Josep, porque. Que hable Rafa Guerrero, que calle para siempre. A ver si. Oye, no. Yo quiero ser especialista de VAR.
Yo quiero ser especialista de VAR. Ahí viendo la televisión, si te equivocas no tiene ninguna consecuencia. Ninguna consecuencia. Tú eres especialista en VAR, tienes que estar viendo la televisión. Repites 200 veces la toma. Te equivocas, no hay ninguna consecuencia. Porque es verdad, Rafa Guerrero, que el especialista de VAR que estaba hoy en el Bernabéu es el que estaba ayer en Mestalla. El mismo. Es el que está ayer en Mestalla es el que no ve la agresión de Gaby que costaría una cartulina roja, ¿verdad? Ha estado en los dos partidos. Ha estado en los dos partidos. El ¿verdad? Mismo. Vale, el perfecto. Mismo, Iglesias. Entonces, aquí, ¿esto qué es? Esto es una broma, Pedrerol. Esto es una broma. Esto es una broma porque en el global de la jornada al Madrid le han perjudicado con lo de ayer y con lo de hoy. ¿Qué porque es? A mí. ¿Ayer qué es? Lo de ayer. La roja de Madrid. Lo de ayer es que el Barça. Lo de ayer es que el. Clarísimo. Lo de ayer es que el Barça se tiene que quedar con un jugador menos en el terreno de juego. En la primera parte. Hay que ver la jornada en global porque a mí. El Valencia, pues perfecto, le tengo muchísimo cariño, tal, pero al final no va a ser rival por la Liga. El Sevilla, tres cuartos de lo mismo. El Betis, ánimo Betis, fuerza Betis. El Atlético de Madrid no cuenta para esta ecuación. Aquí lo que cuenta es Madrid y Barça. Y si tú ves la jornada en global, tú ves que al Madrid le han volado. ¿Cuántos puntos le han volado al Madrid hoy esta dos, jornada? Hoy dos. Madre entonces, que diga Ancelotti lo que ha dicho, Josep, hasta vamos, bien. A mí me parece hasta que suave. Es para canonizarle. Espérate, porque puede haber sanción. Para que luego vengan diciendo que no, que lo de ayer no fue un escándalo y casualmente son, básicamente, los culés que salen ahora celebrando pues un empate del Real Madrid. Así de necesitados están. Pero bueno, hay que luchar no solo contra el Barça, sino contra sus palancazos. Y uno de ellos es el de Roures. En fin. Quiero saber qué pensáis de esto, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.